Good evening, guys. Buenas noches. Good evening. Good evening. How are you, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal su día? Fine, thank you. Good, fine. How are you regarding the weather? ¿Cómo se sienten con el clima? Está haciendo calor en las casas, por lo que veo. No, aquí está rico en Candelaria. ¿Dónde Karina? Helado. Está fresco, sí. Oh, fresco, yeah. Here is pretty hot, actually. Aquí está haciendo un gran calor. Estoy con el ventilador. So, yeah, it's pretty hot here. Here, but in Santa Ana, right? Ya vi también que ahí Jessie está tomando agua. So, está bien que se hidrate porque está fuerte el calor. Sí, está okay. Fuerte el calor. Es que está horrible, yo ¿verdad? Yo también soy de Santa Ana. Oh, ¿en serio? Porque entre semana me vengo acá al campo y hoy me voy a fin de semana para Santa Ana. Nice. I like Santa Ana because it's a little bit more calm than San Salvador, I guess. But it's good, it's pretty here. Las papas de Papilandia son buenas, déjenme decirles. Ok, chicos. Bien, no sé si me escuchan todos. Me van ayudando con la camarita, por fin. Thank you. Ya, sí, ya estoy viendo caritas. Ya estoy viendo las caritas conocidas. All right, guys. Perfect. So, welcome back. It's already 7 o'clock. So, regards and honoring your responsibility, I'm going to start right now with the class, okay? Voy a comenzar ya con la clase. Porque hoy sí tenemos a little, well, I won't say a lot, but some pretty important content. ¿Ya pueden ver la presentation? Aún no me ha cargado, Miss. Ahora sí. Okay, thank you. Okay, guys. So, right now we are going to start with the section number 2 of the platform that is called Does It Have a View? It is the unit number 2. During this unit, we will be seeing basically everything regarding houses, apartments, is going to be also with simple present, short answers, which is what we saw yesterday. We will have a conversation. Also, we will have a little bit about the furniture that are the little articles that we have inside of our houses, okay? And also we have this topic that we will have it tomorrow, okay? Because it's grammar, as I told you. And here we have information about houses. So that is what we will be seeing today and tomorrow, okay? So guys, let's start today with vocab. And we will have house vocabulary and apartments. Vamos a empezar con los apartamentos y el vocabulario de las casas, ¿sí? So acá sí les pido, por favor, pay attention because we will have an activity regarding that. So aquí sí les recomiendo tomen screenshot o anoten. Porque le va a servir, yo sé por qué les digo. Permítanme que la plataforma está súper lenta. Ahí está, está cargando. Ok. So, guys, this is, there are 2 things here that are the house and the apartment, son dos diferentes. Sin embargo, hay cosas en una casa y en un apartamento que son en común. ¿Qué cosas pueden ver que están en las dos? Bedroom, bedrooms, bathroom, kitchen, bathrooms, living room, kitchen, living room. What else? Closet. Closet. Good. What is a difference that you can see between the house and the apartment? ¿Cuál es una diferencia que ustedes pueden ver entre la casa y el apartamento? One has stairs. Mm-hmm. One has stairs, and the other one? Small is big. Yeah, it's bigger. Yeah, that is true. But the other one, one has stairs. And the other one, ¿qué tiene la otra? Si una tiene escaleras. Elevator. Elevador. Elevator. Pretty good. So lobby. Guys, here, the lobby too. Thank you. Yeah, most of the times in the apartments, they have a reception or a lobby, right? In our houses? No, actually, we never have that. Nunca tenemos eso. Ok, bien chicos, entonces, acá pueden ver que hay diferentes partes de la casa. So, yo no los voy a poner a decir repeat after me.
lo voy a decir yo y si tienen alguna pregunta, traducción o algo, me dicen, ¿sí? Igual que hicimos ayer. Okay, so we have, first of all, in the house, garage. We have stairs, living room, dining room, kitchen, laundry room. Later you go over the stairs and you go to the bathroom, bedroom, closet, hall, and all of this is the yard. ¿Tienen preguntas con algo de ese vocabulario que no comprendan? Claro. Hall. Hall. Hall es el pasillo. En la segunda planta a veces las casas tienen una pequeña sala o un pasillo. Ese es. Thank you. You're welcome. Any other question? Escaleras, stairs. Yeah. Karina, sí te escucho bastante lejos del micrófono. Tal vez lo puedes revisar. ¿Ok? Ok, chicos. ¿Preguntas con la casa o estamos bien? Good? Ok. So let's go over here with the apartment. The apartment, most of the times, is smaller. Es más pequeño. And it has almost the same. It has a bedroom, a bathroom, a dining room, a living room, kitchen, closet, elevator, and lobby. Okay, que ya vimos que lobby es como la reception. Okay, ¿tenemos dudas con eso? ¿Dudas con el apartment? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Okay. Bien, ya vamos a ver la activity. Ok, chicos, bien. Ese es el primer tema que es de vocab. ¿Le tomaron captura a las partes? ¿Ya lo notaron? ¿No le tomaron captura? ¿Todos? No, ahorita. Ok, right now. Nice. Thank you. Me avisan cuando ya lo hayan hecho. ¿Ya, chicos? Okay. Yes. Thank you. Okay, guys. So these are the part of the houses and the apartments. But what is inside of a house? ¿Pero qué tenemos adentro de las casas? Tenemos algo que se llama furniture, que son todos los artículos del hogar. Lo que vamos a comprar a la Curazao, lo que nos vamos a comprar a Prado, literalmente eso, ¿verdad? So these ones are basically the same. Solo que aquí, permítanme, les quiero poner, aquí está la imagen. Okay, guys, so here there are some of them. Hay algunos. Por lo general en las casas hay muchas más cosas. Pero empecemos con esto, ¿sí? Tenemos armchairs, tables, coffee tables, bookcase, dresser, chairs, microwave, stove, curtains, pictures, refrigerator, mirror, rug, sofa, lamps, clock, bed, desk, and television. ¿Tienen dudas con alguna? No? ¿Toditas? ¿Estamos bien? Yes? Okay. Teacher, yo, I have a question. Tell me. Is this dresser? ¿Es para la ropa o es como de adorno? El dresser es de la ropa. Ah, ok. Porque dress es de vestirte. Entonces, dresser, ah, okay, tu armario para, yes, la ropa. Ya, yeah, es como el closet. Thank para you, nosotros. Ma. You're welcome. Okay. ¿Otra pregunta, chiquillos? Karina, casi no te puedo escuchar, perdón. Te escuchas súper lejos del micro. Sí. Vaya, pero cuando hablamos de un coffee table, me escucha ahora. Sí. Coffee table, ¿qué quiere decir? Ok. Ustedes en su casa han visto que a veces tienen, en medio de la sala, tienen una mesa que es mucho más bajita. Una mesita bien bajita y que tiene hasta, y que a veces vienen hasta con unos como posavasos. Algunas casas antiguas lo tenían. Eso lo consideran como una coffee table. También a veces hay gente que le llama coffee table a la barra desayunadora. A veces.
Pero básicamente es una mesa en la que toman el café o el té. ¿Otra pregunta, chicos? Entonces, Miss, no es lo mismo que una mesa de centro, la coffee table, porque eso es lo que me estaba imaginando al verla pequeña, al centro de la sala, como una mesa de centro. Fíjate que depende, porque a veces la coffee table por lo general sí la utilizan para café, o sea, para la en la que pueden poner cosas, porque a veces las mesas de centro decorativas, por ejemplo, si tienen, yo no sé, vidrio, granito o algo, por lo general la gente tampoco le pone líquidos calientes porque las puede arruinar. Entonces creo que depende del contexto, así lo vas a ver. Yo siempre digo de que especifiquemos. Por ejemplo, si es una coffee table, you can say coffee table. Si es una mesa decorativa de centro de mesa, le podríamos decir decorative table, una mesa decorativa. Okay. Decorative. Ahora sí me escucha, Miss. Sí. Ah, me quité el audífono. Miss, y cuando usted dice armchairs, son los sofás. No, ¿qué es ahí? Armchairs son los sofás que tienen respaldo, el que tiene respaldo para los brazos. Arm es brazo. Ah, son esos sofás en los que podemos reposar los brazos. Más específicos son los de aquí, ya. Yeah. Any other question, guys? ¿Preguntas? No. ¿Seguros? Ok. Chivis. Entonces, chicos, vamos a empezar con ese vocabulary. Y luego tenemos ciertas frases en las cuales vamos a combinar una y otra. Vamos a combinar lo que hay dentro de la casa con las partes de la casa. Ok. That's what we are going to do. Entonces, ¿qué frases podemos utilizar? Un ejemplo. In the bedroom, there are... there is a bed. En el cuarto hay una cama. Estamos combinando las dos. In my room, I have a lamp. Se lo estoy poniendo en el chat. In my room, I have a lamp. We eat in the dining room. Nosotros comemos en el comedor. Yes? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Yes. Entonces yes. Son frasecitas, si ven, son muy cortas, pero nos ayudan a describir. Mañana vamos a ver there is, there are, que les va a servir, que de hecho ya les voy a dejar una tarea para mañana. Acuérdenme, te llevan tarea. Pero lo que hacemos, chicos, es... Estas frases nos sirven para describir. Entonces, nos van a ayudar para eso. ¿Le tomaron captura los artículos de la casa, dentro de la casa? Yes. So, let's go ahead and move on with the first activity. ¿Ustedes alguna vez han visto alguna casa, algún apartamento, algún espacio en una serie o televisión o en una película que ustedes vean todo lo que hay? Ustedes digan, esta es la casa de tal persona, o este es el cuarto de tal persona, de alguna película. ¿No? Ok, le voy a dar un ejemplo. Voy a compartir pantalla, voy a hacer. Ok. Si yo les enseño esta habitación, ¿de qué serie es? Friends. De Friends, exacto. Y la identificamos, ¿y qué pueden ver dentro de esta sala? ¿Qué pueden ver que hay? ¿Qué artículos? What articles do we have? Sofa. Sofa. Chairs. Television. Coffee table. Coffee table. Lamp. Armchair. Dresser. Dresser. Pretty good. ¿Y ustedes cómo lo hicieron? ¿Cómo supieron que era de Friends? Yo porque escuché que lo dijeron, pero no sabía. Ok, bueno, pero ¿la persona que me dijo de Friends? Yo. Ajá. Rosa María. Uh-huh. I remember, teacher. You saw the series. Yes, yes, when I was young. Okay, there you go. Yeah, because it's actually my favorite series. De hecho, es mi serie favorita en la vida. Entonces, por eso me la puedo bien.
Pero veamos, tal vez no hablemos de Friends, hablemos de esta serie, a ver si ustedes la ubican. Wait a second, se lo voy a... I'm going to share the screen again with you. ¿De quién es esta living room? Bob Esponja. You were able, right? So what can you see here inside of the picture? ¿Qué podemos ver adentro de la película? De, perdón, de la imagen. Table. A chair. Chairs. Telephone. I don't know. A telephone here, yeah. Fish. Doors. The doors. A chair. Doors. Chair. Amazing. So guys, eso que acabamos de hacer es lo que vamos a ir a hacernos ahorita a breakout rooms. I'm going to make groups and I'm going to give you one picture. And you're going to describe as much things as you can see. Van a describirme todas las cosas que ustedes vean dentro de esa imagen. ¿Sí? Teacher, pero aquí, por ejemplo, hay una door y usted no nos enseñó cómo se decía door. ¿Ya revisaron el link que les manda de Cambridge Dictionary? ¿Ya lo tienen? ¿Hoy sí lo andan con ustedes? ¿Yes? Sí. Ok. Yes. So, eso es lo que vamos a utilizar. La palabra que no conozcan, la podemos buscar ahí y les va a ir sirviendo como para su diccionario, ¿verdad? ¿Se comprende la activity or do we have questions? Questions? No? Se comprende bien. ¿Quién no entiende? ¿Quién tiene preguntas, chicos? Perdón. Se comprende bien para mí. Ah, ok. Everybody? Yeah? Ok. Entonces, vámonos ahorita a los breakout rooms, chicos, porfi. Y cuando me meta, les voy a mandar las imágenes. ¿Sí? So let's go over there and work. You're going to have 10 minutes. No. Yeah, 10 minutes is going to be fine. Let's go. Hola, hola chicos. Vaya, les voy a dar acceso para que puedan compartir pantalla entre ustedes, ¿ok? So, just give me one second, guys. Ok, se las voy a poner por este chat. You can let me know when you can see it, ¿ok? Me hacen saber cuando la puedan ver. ¿Ya la pueden ver? No. Sí. ¿Ya la pueden ver? ¿Sí? Sí. Ok. Ok. ¿Ya la tienen, chicos? Esa es con la que van a trabajar. Empecemos. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias. Hey, guys. Permítanme un segundo. Ahorita se las pongo. Permítanme. ¿Podrían compartir otra vez el PDF? Es que no estaba en el grupo cuando lo compartió la Miss. ¿Por qué? Ah, yo lo voy a reenviar entonces ahorita. Gracias. Que te lo acabo de encontrar. Sorry, guys, perdón. Ok, ya se los mandé. No sé si ahorita me dicen si ya lo ven. ¿No se lee? Si ya les cayó. A este chat. Sí. Ok, ¿de qué serie es? Los Picapiedras. The Flintstones. Ok, pretty good. Empezamos a trabajar, ¿sí? Ok. Hola, hola chicos, ahorita se las pongo, permítanme. Ok, gracias.
Ok, guys. Ya se las puse en el chat. No sé si ya la pueden ver en este chat. Aún no ha caído, Miss. Ok, ya les va a caer. Ahorita está cargando. Ahorita está cargando. Ok, good. No sé si ya les cayó. ¿Alguien ya la tiene? Yes, ya. Ok, ahí tienen la opción de compartir pantalla, por si van a compartirla y ponerla aquí, también lo pueden hacer. Okay. So, keep working, sigamos trabajando. Hello, perdón chicos. Hello. Ok, ahorita se las pongo. Ay, permítame, chicos, que esto se tarda en cargar. Okay, this is the picture. Let me know when you can see it. It's in the chat. Y me dicen de qué personaje o serie es, please. ¿Ya les cayó? Sí. Yes, teacher. Yeah. Okay, ¿de quién es? Just to confirm. I don't know. There you go. Okay, good. Keep working, please. Be right back. La captura, no sé quién. Hello, hello. Ahorita ya vine, perdón. Okay. Sí. Permítanme, chicos. Sorry, but ok, ya ahorita se las puse en el chat, me dicen cuando ya la vean. ¿Ya la ven? No. ¿No? Yo sí. Ok, ¿de quién es? ¿O de qué es? Es como de Barbie. Es de Barbie, yeah, Barbie's house. ¿Ok? ¿Dudas? Ya tienen la opción de compartir pantalla si quieren, chicos. Igual. Por si la quieren compartir acá, ¿ok? Keep working, please. No veo dónde has escrito. ¿Está aquí? Ah, sí. Es. Ok. Pongo la. Ay. Ya voy. Este de flashlight. Yeah. Flash. Sería así. También hay una computadora ahí atrás, computer. Voy. No, no se le oye a mí. Oh, sorry, don't worry, guys. Don't worry, keep working. Sigan trabajando, tranquilos. Ajá, es como good, puede ser. Me puede pronunciar, mis, como se dice, good and floor, floor, o no, no, o sea, el piso de madera. Permítanme, I don't remember. Es que floor. Vemos que la traducción good. Es good and floor, o floor, es que no estoy segura cómo se pronuncia piso. Sí, yeah, it's wooden floor, literally. Floor. Wooden floor. Wooden floor. Yeah. Okay, esto que está aquí en la ventana, ¿este era como una casetera o como qué es? Teacher. Tell me. ¿Sí? Dime. The bed is made of of what inside?
How do you say? I don't know. You can say water bed. Water bed, okay. Thank water you. Bed. Thank una you. Cama de agua, water literally. Bed. Okay, thank you. You're welcome. Así como para decir los adornos y todo eso que tienen en la pared, así como en general, como podríamos decir, como decoraciones. Decorations, pictures. Decorations. Porque aquí hay unos cuadros que son pictures. Ajá. Okay. Sigamos, sigamos. ¿Cómo sería chairs? Ajá, yo creo que sí. Chairs. Sí, verdad. Sí. También hay. ¿Vamos bien? Can you sí. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Teacher have notebooks. Notebooks? How do you say that? How do you pronounce them? Notebook. Notebook. Yeah. Tu cuaderno? Notebook. Yeah. And hola de nuevo. Teacher. Tell me. We have a problems. ¿Cómo? Dime. Tenemos un problema con el compañero que no le agarra el módulo 2. No me sale el módulo 2. Ya me habías escrito, ¿verdad, Pablo? Sí, también a Flor Sánchez dos veces le escribí, pero no me dijo nada. Espérame, ahorita te resuelvo. Espera. Ahorita te resuelvo. Vale. Quiero ver. Pablo Alejandro. Vázquez Ramírez. Ramírez. ¿Me puedes mandar la captura de lo que le escribiste a Flor, porfa? Vaya, ahorita. Thank you. Igual, si no, alguien más puede compartir, chicos, tranquilos. No worry. Ok, trabajen. ¿Se están trabajando? Sí. Ok, ok. Nice. Yes. Ya dije, ya no van a trabajar, se van a poner a esperar. No, fue lo primero que hicimos. I like it. ¿Ya terminaron? Sí. Digo que sí. Okay, pero podemos poner alguno. Nos falta todavía tiempo. Podemos buscar alguno. Yes, just have time. Tienen todavía tiempo. Tienen 3 minutos todavía. No puedo googlear yo alguna. Como ya se compartió. Tienen algunas porque imagen. Los quiero todos. O sea, si hay una cosita y no me la han puesto, degollados. Hacen penitencia. Hacen penitencia, ya saben. Chale. Ok. Ahorita, Pablo, mándame las capturas, porfa, porque ahorita estoy ya con mi jefe, ¿ok? Thank you. Ahorita. No veo nada. No. O sea, sí hay un montón. Las almohadas. There is a pillow. No sé cómo se dice. Cogí. Pillow. Voy a poner aquí para que se entienda que están las dos. ¿Qué más? Solamente sería. ¿Aló? Sería solamente. ¿Y dónde está la computadora? Sería el desk, ¿verdad? Esto. Voy. Ahí, ¿verdad? Sí, ajá. Yo creo que solo eso. Solamente, ¿verdad?
Okay, guys, so everybody's coming back. Pablo, en este momento te va a escribir alguien de inglés corporativo, se llama Mauricio. Él te va a ayudar. Muchas gracias. You're welcome. Y si me haces saber que ya tienes acceso, te lo voy a agradecer también. Para saber que ya estás seteado. Okay. Chicos, un paréntesis. ¿Alguien más tiene problemas con la plataforma? Que no lo deje entrar a la plataforma o no le aparezca el módulo. Que me levante la mano. ¿O todos están bien con su plataforma? ¿David? Ok. Yo todo bien. Ok, thank you. ¿David, no puedes ingresar a la plataforma? ¿Cuál es el problema? Por veces ingreso un momento y al buen rato se sale, me aparece error, ya un número ahí, 400 y algo. Ok, ¿y quién más me está? Germán, ¿cuál es su problema? Me estaba sacando de la aplicación también. Pero ese creo que es el internet, no es así la plataforma. Tal vez sería revisar el internet. Podemos tratar de revisar los datos y te recomiendo que le apagues el Bluetooth a tu teléfono o en la compu en la que estés. Eso también lo estabiliza bastante, fíjate. Bueno, gracias. You're welcome. ¿Alguien más que tenga problemas con la plataforma, chicos? Nobody? Ok. Miss. Tell me. ¿Sí? Y si en un dado caso no falla, porque... igual hasta mañana tenemos para enviar lo de la tarea. Nos comunicamos con uno de inglés corporativo. Sí. ¿O a usted le escribimos? De preferencia las personas de inglés porque yo no la trabajo la plataforma. So, ahí tendría que ser con ellos. Pero si no les contestan o algo, me escriben a mí. Tranquilos. Solo pónganme que es urgente, yo entiendo que es la plataforma. Ok, thank you. You're welcome. Any other question, guys? No? Ahora creo que la señorita Flor Sánchez es la encargada del grupo. No sé si es Flor. Por ahí. Sí, Flor es. Sí, no, bien. Ok. So, entonces con Flor. Con Flor van a ver entonces. Ya le voy a escribir yo a ella también. Le voy a recordar. Don't worry. Thank you. Bien, chicos. How was the activity? Tell me. ¿Cómo estuvo la actividad? Fácil, solo que como yo estaba en la 1, me quedé sin internet quizás un momento y regresé, pero estaba en la 4 después, ya no pude ver las imágenes, solo recordé que había visto. Ok, ok, pero lo recordaste, that is important. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo estuvo la actividad? Bien, lo único que encontramos también en la imagen de la de Barbie, encontramos otras palabras más que no estaban ahí. Por ejemplo, window. Bueno, yo me había equivocado con cómo se escribía almohada. Es pillow. Maceta, flowport. Beach, chair. O la silla de playa. Encontramos diferentes objetos. Good. ¿Quién más agarró? Ajá, maceta, ¿cómo se dice maceta? Ahorita te lo digo, permitir. Ah, sí. Porque les puede salir como de tres tipos. A mí me salió flower pot. Flower pot, yeah. Sí. Porque es maceta de flores. Flower pot. Ahorita se los pongo en el chat. Flower pot. Bien. Ahí se las puse en el chat, Rosa. Thank you. You're welcome. Ok, chicos. Ahora les quiero preguntar. Quiero ver quién fue la que me dijo. Sonia estaba diciéndonos que ellos estuvieron en la casa de Barbie, ¿right? Y que agarraron nuevo vocabulario del que no estaba en lo que vimos. Entonces quiero saber, en el caso de la casa de Flintstones, que era la casa de los picapiedras, ¿quién agarró nuevo vocabulario? ¿Y qué vocabulario nuevo agarraron? Se escucha. Nosotros vimos que estaba también ventana, que era windows, y también las almohadas, pillow. Pillows. Pillow, ajá. Pillows, ok. Thank you. Jessie, thank you, Jessie. Good. Ahora, ¿qué me pueden decir de los que tuvieron The Big Bang Theory?
Ay, Miss, yo no sé cuál tenían en la 4, pero encontré una palabra, cushion, creo que era cojines. Oh, yeah. No sé cuál era. Yeah. La 1 era de Big Bang Theory. La 1 era, ¿no? Big Bang Theory, yeah. Estaba ventana. ¿En inglés? ¿Lo que buscaron? Window. Mm-hmm. Carpet. Mm-hmm. Flashlight. Flashlights, computers. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? Computers. Computers, yeah. Oh, sí, en Big Bang Theory tienen computers. No, no encontraron pizarras, boards, porque ellos tienden a tener muchas boards. Yes, board. Boards, okay. Perfecto. Ahora, ¿quién me puede hablar de Phineas y Ferb? De los que tenían el room de Phineas y Ferb. Que fueron los que me preguntaron sobre waterbed. Waterbed. Seahorse. Uh-huh. Barrel. Barrel. Wood and floor. Only. Only that? Okay, thank you. And what about Iron Man's department? Apartment, sorry. Los que tenían el departamento de Iron Man. ¿Qué encontraron de nuevo? Nada. Creo que lo mencionó la compañera, solo el cushions. Y de yo nuevo. Yo vi algo como si era una videocasetera, Miss, pero no supe si era una radio antigua. Me acuerdo haberlo visto. Okay, pero ya no sabemos. No vi. Ok, una cafetera, chicos. Coffee maker. Cafetera. No, no era una video. Como, oh, casetera. Ok. Ya te digo, porque es cassette, pero no sé si es cassette player. Video, no. ¿Cómo? ¿Una video o no? Permitime. Video. Yeah, I think so. No, it might be a cassette player. Cassette player. Cassette player, una casetera, que son los de los discos, ¿verdad? Que eran los cassettes. Yeah. De los cassettes grandes. Ajá, yeah, cassette player. Y también me mencionaste, ¿qué otro me mencionaste? Cushion, creo que se dice los cojines. Y me mencionaste también una old radio, ¿verdad? Una radio vieja. Creo que era una radio. Me da la impresión. Okay, good. So guys, that was basically the topic. ¿Se comprendió la actividad? ¿Agarraron más vocabulario del que tenían? Yes? Okay, perfect. Yes. So let's go ahead and go back to the class. Okay, we will have 10 minutes. En todo lo que me carga, chicos, les quiero decir dos cositas porque vamos a terminar con esta reading. So, number one, guys, el día, mañana tenemos clases normales y el día viernes ya saben que conmigo no tienen clases. O el viernes están libres, pero mañana espero verlos a todos. No se vayan a agarrar la pachanga del asueto desde mañana en la noche, vean. No, please. Ok, mañana todos aquí en clase. Ok, y número dos, revisé algunas tareas. Creo que ya llevo la mitad de tareas, pero la mitad se las terminé de revisar en la noche. Porque a los que ya les contesté, si ven que les estuve haciendo correcciones. Algunos, ¿verdad? No sé si ya las revisaron. Entonces, en la noche les sigo mandando, pero me disculpen si les contesto tipo 11, 12 de la noche. Pero es bastante lo que hay que revisar, ¿ok? Just for let you know. Thank you. Yeah. Bien, chicos, vamos a pasar a un reading time en el cual vamos a hablar sobre two houses that are very special. Vamos a hacer este reading y luego le voy a dar una actividad en base al reading. Okay. So this is a reading that we will have. Who can help me reading? ¿Quién me quiere ayudar? Okay. Erika o Marilu, sorry. Marilu, ¿me vas a ayudar con el primer párrafo? ¿Y quién me ayuda con el segundo párrafo? Yo, Miss, tal vez te escucho. Okay, Lucy, perfecto. So Lucy, this one
And Marilu, this one. Let's start, Marilu, please. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Miss Cisneros love it. Love it. Thank you, Marilu. Let's go with Lucy. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribe. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes. College. O'Gaines, Lawrence Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her O'Gaines. It has their chairs to be on the floor, and a good burning stuff. Mr. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay. Okay, thank you, Lucy. Pretty good job. Okay, chicos, ¿preguntas con algo del vocabulario? Native, ¿cómo se dice? Nativos. Natives. Natives? Native, yes. Okay. Hay otra que... Lawrence. Este que dice... Hogan. Hogan está bien. Ah, permíteme. Después de... Oh, Hogan's, Hogan's. 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 Okay. Any other question, guys? Teacher, where are you? Neighbors. Neighbor, vecino. Ah, vecino. Gracias. You're en welcome. La segunda. Yo quisiera saber cómo se pronuncia tribus, tribes. That one is the same, tribus. Tribus. Miss. Tribus. Cole Hogan's, no sé cómo se dice ahí. Cole Hogan's. Hogan's. Colga. ¿Y eso qué quiere decir, Miss Colgan? Son un tipo de vivienda, si no me equivoco. No sé de qué parte, pero es un tipo de vivienda. Son, oh, no, no, permítame. Quiero ver traditional native. Ok, un hogan puede ser una casa que es de un americano nativo. Una casa a lo blanco, por decirlo así, vulgarmente hablando. O sea, que es hogan, mis hogans. Es que por eso, es en sí un tipo de casa, es el tipo de casa. Así como existen los hotels, casas de rancho y demás. El hogan es una casa de un nativo, aquí te lo dice. But some people stay in traditional Native American homes called hogans. Algunas personas se quedan en las casas de los americanos nativos llamados hogans. Ha de ser eso de la imagen, quizás vea. Podría ser. Hogans es como un, esto, una tribu.
No, es que... ser como para los iglús, para similar al iglú se ve en esa imagen. Sí, porque se ve una puerta. Tal vez no se refieren a los nativos como lo conocemos, sino a los nativos literalmente nativos. O sea, están hablando tal vez de las personas como coloniales, todo eso, ¿verdad? Maybe, I don't know. Los que viven en el lugar, quizás, ¿verdad? Los pobladores de esa zona. Yeah, maybe. Pero si ven, esa es la forma como old, como lo que decía Pablo, si no me equivoco, que eran como iglús. Como iglús, pero ok. Hogan's, yeah, you see. Ya vieron la foto ahí. No sé si están viendo lo que está enseñando Pablo, pero sí. Son como de tierra. Sí, eso era lo de la foto. Yo hablando estaba ahí, estaba muteado. Eso le estaba diciendo que pues es lo de la imagen. Yeah. Se vieron igualito. Es Arizona. So en Arizona, que es un desierto, hay bastante piedra y MIT. Puede ser que eso lo hagan, de hecho, que eso sea la característica de Arizona. Puros iglús se ven como fueran iglús, pero de como de tierra. Uh-huh. Ok, guys, I have a question for you. ¿Se quedarían ahí? Yes. Would you like to be there? As an experience, like for one time, para una vez, experience. No. ¿De qué depende? Depends of what? Most people. Mucha gente. I would do it, you know. Yo como por la anécdota, lo haría. Esa es mi frase de la vida. So I would do it. Miss? Yes. Y cuando, Miss, cuando dice, but some people stay, quiere decir, esto es como... como una estancia. Exacto, okay. Una estancia, se quedan en, o se hospedan en. Se quedan. Ese contexto. Yeah. Okay. Good. Pablo, tú me ibas a preguntar algo, right? Ah, no, le estaba diciendo que yo también, por la experiencia. Oh, yeah. Raise your hand, guys, if you would stay in one Hogan. Levántame la mano quienes se quedaran en un Hogan. Carla, Marilú, Pablo, Rina, Rosa María, Lise, Ramón, Angélica, Griselda, too, Damaris, José Luis. Yes, I would say. Ahora les pregunto, a los que no, why? Tell me the reason. Why would you wouldn't stay there? Porque ustedes no se quedaran ahí. Fíjese, Miss. Por experiencia verbal, yo tengo un primo que literalmente él se ha quedado aquí en Alaska y en esos iglú, y él dice de que sí son fríos, pero como ellos ponen como para calentarse, ¿verdad? Los leños y cosas así, pero yo como soy demasiado friolenta, yo creo que yo no me quedaría ahí, no lo soportara, porque él dice que son muy helados, usted no los calienta, o sea, hay gente que sí, literalmente tiene el valor de quedarse así, pero yo quizás por eso no me quedara en un lugar como ese tan helado. Okay, yeah, that's true actually. What about Michelle Abigail, Michi, why no? I saw that you didn't raise your hand, so why? No se te oye nada. Ok, creo que tenés problemas con el micrófono, tranquila. También vi que no lo haría Fátima Larisa. Why? Gary. Why you wouldn't do it? ¿Por qué no lo harías? Por miedo. Se me escucha. Scary. Scary, because you were afraid. You would be afraid. Tú tendrías miedo. Yeah. Ok. Sandy, why Sandy? ¿Por qué no? Porque padezco mucho así de frío. Oh, pretty cold? Sí. Okay, now I have a question. For the ones that raised their hand, why would you do it? Para los que levantaron la mano, ¿por qué lo harían? Porque a mí me encanta lo fresco. Por la anécdota también. Por la anécdota, right? Yeah. Voy a buscar cómo se traduce por la anécdota y se lo voy a traer mañana. For the experience. No. For the experience. What else?
Because it's amazing. It's amazing, yeah. What else? We had to try new things. We have to try new things. Mm-hmm. What else? ¿Por qué más? I like the camping. Aventura, camping. What else, Pablo? Ah, lo mismo, yo por the experience. Experience. I love that. The thing that Manuel said. Camping. I love camping. So, you know, I would do it because I'm studying tourism. Yo estoy estudiando turismo en la U. Entonces nosotros vemos que de hecho, chicos, este turismo es el turismo del futuro. De hecho, muchas personas ahora están monetizando increíblemente gracias a este tipo de turismo, porque las personas post-COVID, post-pandemia, the people wanted to go and connect with the nature. Las personas trataron de conectar con la naturaleza. So they were really into going outside and trying new things. Querían irse afuera y pues, probar cositas super nuevas, right? So they were like, okay, let's try this. We want to go camping in the worst area, but I want to go camping because I want to be outside and I want to have the famous adventurous tourism. And they wanted to have the dangerous tourism. Las personas se querían ir afuera porque ellos decían que les interesaba el turismo de aventura y el turismo extremo o el turismo peligroso. So actually right now, yeah, those are things. And guys, I have another question for you. What would you do if you would have to live in this house? ¿Qué harías si a puro tubo, por decirlo así vulgarmente, tuvieran que vivir en este tipo de casas? What would you do? ¿Qué harían? Vivir felices. Be happy. Resignation, guys. You know what is resignation? What would you do? ¿Qué harían? Cuéntenme. Vaya, los que dijeron que sí irían, cuéntenme, ¿qué harían? A party. Party inside of that little space? Yes. Okay, good. Y ahora cuéntenme, los que me dijeron que no para nada, ¿qué harían si les tocara vivir ahí o no tuvieran hogar? Adapting. Actually, that is one of the most important characteristics of the humans, that we get adaptability for everything. Nosotros nos adaptamos a todo. El ser humano, eso tiene la característica, right? Good. Okay, guys. So the topic is good. Everything is clear. ¿Todo está claro? Yes? Okay, ¿tenemos dudas con algo del tema? No. Okay. So, guys. What was basically the topic? ¿De qué hablamos en sí? ¿Cuál me dirían que fue el tema principal del día de hoy? Las descripciones del hogar. La vivienda. Exacto. Part of your home. Part of the home. Okay, what else? ¿Qué es? History. History, what else? Artículo dentro del hogar. Furniture. Of the home. Furniture, thank you. Okay. Entonces, mis niños, vamos con su tarea. Anotando. Homework for tomorrow. Describe your dream house. Describirme la casa de sus sueños, su casa ideal. Quiero un párrafo de al menos 50 palabras. Todavía le debo la de ayer. Ajá, sí, ya me di cuenta, ya vamos a hablar. Solo unas preguntitas. Ya vamos a hablar, sí, hay bastante. ¿Todavía se le puede mandar? No, porque para eso ustedes ya... ¿Ya no se puede mandar? No. Todas mis tareas son para antes de la clase, you already know that, right? A menos de que ustedes me den un motivo válido, okay. But if no, no. Because you have to make the time. Mis tareas no toman mucho tiempo. Okay? So, homework for tomorrow. You will have to describe your ideal house or your ideal home. Al menos 50 palabras me lo van a describir y me van a mandar audio mañana. Mañana sí. Okay, también. Y
la casa, o sea, quiero que me digan todo detalladamente. O sea, si quieren que la casa tenga 5 cuartos, una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, si quieren que la casa tenga 20 carros adentro, quieren que tenga una máquina de hacer palomitas de maíz, si quieren, yo qué sé, un spa que tenga un closet de 20 metros, whatever you want. Pero lo quiero creative. Si no me lo mandan creativo, no se los agarro. O sea que si somos minimalistas no vamos a escribir nada. No, porque me pueden describir el color de las cosas, porque el minimalismo, everything, el tipo de café que le van a poner a la cafetería, yeah, everything. No, pero me hizo un joven. Las paredes y las puertas. Para everything, I want a description. Okay. Ya ahí que él no le gustó la clase. Ok, ¿se comprende la actividad, chiquillos? Yes. Yes. Awesome. Yeah. Another homework for tomorrow. Anótenla, otra tarea para mañana. Teacher, dos tareas. Sí, dos tareas. ¿Mamá? Homework for tomorrow. Bring 4 articles. 4 artículos. Me tienen que mañana tener cámara encendida. Ok. Y tienen que tener a la mano 4 artículos. De su casa, lo que me quieran enseñar, 4 artículos. Vamos a hacer una activity mañana. So, mañana yo le voy a decir, ok, saquemos los 4 artículos y vamos a hacer una activity para el grammar point. Ok. Any question? ¿Cómo? Lo que sea. Lo que sea, no hay problema. Pero que sí se vea, vea. Okay. No me voy a salir con un mondadiente, porque no lo voy a ver. ¿Un llaverito? Yeah, yeah, you can see that. It's fine. Okay, guys. ¿Preguntas con las tareas? Cualquier artículo, ¿verdad, Miss? Cualquiera, no importa. Mientras se ve en cámara, no hay problema. Sí. Yo le mandé mensaje porque no encendí mi cámara hoy. Okay, perfect. But for tomorrow, yes. Everybody has to have the camera. Los que no tengan la cámara y no me hayan reportado desde el primer día que tienen problemas con la cámara, van a bailar el patito feo. Bueno, el pollito pío, el patito feo. Los pongo a que canten, si no. Yeah. Ok. Chicos, ¿alguna otra pregunta con la tarea? Ok. No. Tercer día conmigo. Tercer día aguantando a la teacher. Ya vimos section 1 and section 2. How do you feel with the classes? ¿Cómo nos sentimos las clases? I want to hear you. Y no me digan solo divertida, entretenida. No, I want to hear you. ¿Productiva? No, I mean, I want an explanation. Zulma, tell me. Realmente me parece muy bien la metodología de enseñanza, porque siento yo que estoy retroalimentando mucho mi inglés. Comentarle que anteriormente ya había estudiado, pero por motivos, razones personales, dejé de estudiar, pero ahora mismo siento que estoy recuperando bastante, como volviendo a recordar todo lo que ya se me había olvidado. Me parece bastante bueno. Thank you, Zulma. Pretty good. Any other guy? ¿Alguien más? Quizás yo lo que podría opinar es que, al menos en la clase anterior, que saben, el módulo anterior, no todos participaban, y aquí pues creo que es más de expresarlo que de escribir lo que vamos aprendiendo. Eso siento que me agrada, porque como que fomentamos más nuestro speaking. Okay, thank you. Mi comentario es que me gusta la metodología de que nos deja las tareas. Si se aplica un poquito uno, porque como tenemos tantas cosas de hacer, ¿verdad? En el día, que los que trabajan o los que estamos en casa, pero eso de estar leyendo para mí es bien importante, porque igual yo leo a you, te, ki, you, así, ¿verdad? Entonces, el que nos esté poniendo a leer para mí es bien importante, porque va uno como agarrando confianza en la pronunciación. Así que sí me gusta, y eso que nos deja estos párrafos. Ahora me sentí un poco complicada, porque usted ve que primero lo escribo, se lo mando escrito, luego el audio, pero como la lentitud de no conocer todo esto, voy pensando y formulando la oración. Entonces, eso nunca lo había hecho.
ya formular toda una oración, es como que me voy a llevar varios minutos y entonces creo que me va a ir ayudando a armar la ligereza. Yes, guys. Okay, me alegra mucho, chicos, que les estén gustando. Espero que sí sientan que están aprendiendo. Creo que las clases, como les dije el primer día, son un poquito diferentes. But you're going to learn. Créanme, van a aprender. Se les van a quedar bastantes cosas. O se les quedan por las tareas o por las activities, pero se les van a quedar, okay? Así es. So guys, bring the activities for tomorrow. Do the homework, okay? Bring your 4 articles for tomorrow and do the work on the platform, please. Si alguien tiene dudas o algo, me escribe. Cualquier cosita que estoy a la orden, okay? So guys, take care, have a nice evening and see you tomorrow. Bye-bye. Bye. 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 Bye.